Hola a todos, soy Navi GS y bienvenidos. Shepard, it's so good to see you. I've set up a few terminals with information I think you'll find interesting. Take a look. Es... Ah, wow. Welcome back, Shadow Broker. What's this? That's the old broker's VI assistant. It's actually been helpful with rebuilding the network. Please let me know if I can organize anything else for you, Shadow Broker. It also thinks anyone in the room is the broker. I'll play around with the settings later. My manual is ready whenever you have a moment. Wow, thank you. Soy una GS, bienvenidos a Let's Play The Mass Effect. No voy a ver todavía esto. Por la siguiente razón. Quiero ver si mi pescado está bien, porque eso de las misiones muy largas me preocupan mis pescados y ya se me murieron una vez. Nada más voy a hacer eso y después sigo. Faltan más misiones, desde luego ustedes saben. Esta fue una de las más importantes, que fue con Yara y el enfrentamiento con el Shadow Broker. Pero desde luego hay que ver qué nos corresponde. Ingeniería, alojamiento de capitán, seleccionar. Ok, camarote de capitán. Por favor que estén vivos, por favor que estén vivos. Ay, mis hermosos peces. Coman mis pequeños. Los amo. Más que cualquier otro en esta nave. Bueno, después siguen Garrus y Liara. Los demás no me importan. Ah, también Tali. No, y Liara no está en esta nave. Ok, vamos a ver a Liara. Y para eso vamos a ir al puesto de mando. Vamos a ver el contenido personal. Contenido que viene con la expansión del Shadow Broker. Una vez que ya tenemos información del Shadow Broker, las cosas cambian. ¿Hay algo que debo de saber? I don't know what to feel about Grunt. My psych reports refer Oak here. We have no guarantees that Grunt is mentally stable. I get the feeling he just doesn't care about anything, including who lives or dies. Oh. Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Okay, gracias, asistente aleatoria. Ah, Kelly, digamos Kelly. El mensaje sin leer, me llama Luceo. De vuelta al campamento femenino. Urdon Rang, apreciada criatura humana, el líder del clan le dijo cómo contactar contigo. No recuerdo gran cosa de lo ocurrido, pero el jefe de exploradores dijo que me sacaste de las llamas cuando me atraparon y envenenaron en el campamento Burlock. Gracias. La próxima vez que tenga la ocasión de matar a un humano, no lo haré. Al menos que me domine la rabia de sangre o algo así. Tierno. Estuve en el campamento femenino después de recuperarme y me gustó. Antes de que esto ocurriera, estaba pensando en unirme a la manada sangrienta. Ahora creo que me quedaré aquí. Urton Rank, explorador de segunda clase. Qué bueno que no te acuerdas, cariño, porque no fue muy agradable para ti, según yo recuerdo. Entonces, vámonos. Vamos a ver, necesito... Ah, no. Estas son las mejoras que yo ya tengo. ¿Cuáles son las mejoras que puedo hacer ya? ¡Ey! Quieta. De acuerdo. ¿Mejoras del arma? ¡Oh! ¿Daño de pistola pesada? ¿Puedo mejorar mi daño con las pistolas pesadas? ¿Mejora de arma? ¿Puedo mejorar algo más? ¿Pistola perforante? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo más? No. Ok. Mejoras de armadura. Protección contra daño 5 de 5. La última investigación tengo. Bonificación de perforación a 50% de escudo. Uy, qué chido. Ok, prototipos. Entrenamiento avanzado, reciclar poderes acerca de prototipos. Creo que ya no hay nada acerca de los prototipos. Mejoras de la nave. Creo que ya todas las mejoras de la nave están. Mejora de armadura. Nos falta todavía unas mejoras de armadura. Mejora de armas. Todavía nos faltan unas mejoras de arma. Pero ya no es mucho. Hola, Morbin, ¿qué haces? Still hard to believe Malin betrayed me, betrayed my work, disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Always thought he lacked backbone.
Hope he finds something new. Better goal, better purpose, fewer torture tests. You're really at peace with what happened? Yes, of course. Can't change what happened. Life continues. Back to mission, back to work. Become like Malin otherwise. Salarian emotional processing faster than other species. Has to be. Short-lived culture. Can't spend time reminiscing. So you really don't feel bad at all about what happened on T'Chanka? Yes, correct. Now at least. Greatly distressed at the time. Stages of grief, loss, anger, rationalization. Dealt with it. Most issues settled on T'Chanka, some on shuttle back to Normandy. Wow, okay, frío. Malin didn't seem like he processed his emotional response. He was obsessed with the genophage. True, didn't mean to imply that Salarians were healthier emotionally, can still make wrong choices, bad decisions from grief, anger, guilt. Malin couldn't accept feelings. Made decision, executed. Probably before I left for Omega. Wish I'd seen it. Salarians still feel, just resolve it quickly. Explains lack of marriage, can't sustain courtship emotions, or perhaps based on reproduction. Unsure. Oh, idiots. What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on T'Chanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later? Nada más eso. ¿Eso es todo? ¿Tu razonamiento? Marvin! Shepard, how can I help? Quiero verte. Have you got a minute to talk? Perhaps later. Trying to determine how scale. Anything else? Okay. ¿Mejoras? Any ideas on other ways to prepare for the collectors? Sorry, have done what I can. Focusing on studying collector tech now. Okay. Are there any medical concerns I should be aware of on the team? Cerberus personnel in excellent condition. No squad concerns to report. Always some matters, but nothing affecting immediate mission. I'll let you work. We'll be here if you need me. Bien, parece que todo va bien con Morin. ¿Qué tal tú, Jacob? Hace rato que no hablamos. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. Qué bueno. We keep on track and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific, or are you just checking in? Eres un soldado como yo. I heard you were big in the Alliance. Figured we have something in common. I did some things that caught attention and stirred up the Citadel. That was after the Alliance put me on leave, though. Didn't drive a Mako through a relay or take down a Reaper, but you covered that. I'm pretty well. I can already see they lost a fine soldier, Jacob. That's not how the Alliance sees it. Hell, they did the same to you. General public never knew you were dead, or heard the real story of the Citadel. Did you know they used you on recruitment ads? You were the human ideal for like 6 months. Then they replaced you with a composite image they invented. Guess you didn't focus test right. Perfect example of humanity, and they still dumped you. No quiero coquetear con él. Quieta. Way to boil it down, Jacob. I hope you keep a better attitude about our current mission. Don't worry. This is exactly what I signed on for. If that's all, Commander, I'll get back to my duties. There's a lot to get ready. Sí, no, rebeldía. Ok, no quiero, porque algunas frases eran así como de filteo, así de, no. No messages for you, Commander. Gracias, Kelly. Eres útil. Vamos a ver a Liara. ¿Y quedamos? Base del corredor sombrío, ok. Uy, entrar a la órbita. Aterrizar. Vamos a entrar y vamos a ver qué podemos conseguir. Y como les digo, no quiero coquetear con Jacob ni con Girls, por eso estoy limitando el contacto. Ya cada que converso con ellos, creo que entro como una especie de campo minado. Cualquier momento dicen, me estás coqueteando, no hombre, entrale. Vamos a cantar con las reparaciones de colaboraciones. Ok. Qué desastre es este lugar. Hola, Liara. How are you doing, Liara? I'm a bit overwhelmed, to be honest. The Shadow Broker had more resources than you can imagine. Here, come on over. He had top-level access to the Turian and Asari governments.
And more than one Solarian Dalatros traded intel. And now it's ours. Yeah. You're not gonna turn into a recluse with creepy information on everyone in the galaxy, are you? Adios. I can understand the temptation. I've got all the secrets of the galaxy at my fingertips. Give me 10 minutes and I could start a war. But I've got a purpose. Helping you stop the Reapers. La conquista mundial será después. You know, relatively speaking. If you're in over your head, we could just crash this thing and walk away. That's just it. In a way, I feel like I belong here. Working on my own, I was always hunting for leads. With the Shadow Broker's resources, it's about organizing, cataloging. I've got everything, Shepard. This is a dream job. Although, the location could be better. Have you found anything useful yet? The Shadow Broker knew about the Reapers. Perhaps that's why he offered to help prove Saren's guilt to the Council. He didn't want Saren to succeed. ¿Lo adoctrinaron? He also knew that the Collectors were Protheans, repurposed to be Harbinger's puppets. There's even some data on the Protheans. I think he knew what was coming and was looking for a way to survive. Why was he still looking at Protheans? They gave us the warning and the conduit at Ilos, but we've used those. The Shadow Broker seemed to think there was more out there. Perhaps the Protheans had other plans. Or maybe he was just grasping at anything that offered some hope. How'd you know what the Shadow Broker was? I didn't. I had no idea what to expect when we finally found him. But I researched pre-spaceflight cultures during some of my Prothean studies. I know a bit about the Yogg. There's more on the terminals if you want to look. They're a fascinating culture, and a terrifying one. How's Farron doing? As well as you'd expect, after 2 years of intermittent torture. He gonna be okay? I don't know. He wants to work, so I'm letting him help. Maybe it takes his mind off it. So, you and Farron? No. He's been through a traumatic ordeal. He's emotionally fragile and needs to heal. He's very grateful to me for saving him. But it would be irresponsible of me to take advantage of that. Okay, creo que so. It was good talking with you, Liara. Let me know if you need anything. I think what I need right now is a friend. I can't leave for too long, but spending all my time on this ship. Maybe next time you come by, I could come up to the Normandy. Sounds good. Next time I come down, it's a date. I'm looking forward to it. Yay! Una cita de amistad con Liara. Wow, terminar la investigación. No, eso tiene que ver más con mis... ¿Qué eres tú? Ah, sí. Italian council member's mistress has made some unusual purchases lately. She may be expecting to move to a larger mansion. Okay. Hola, Farron. What's up? Shepard, glad you stopped by. We don't get many visitors. Take it easy. You've been through a lot. You're probably right. I never did say thanks for the rescue. Liara never gave up on you, Farron. I just helped. I'm still amazed Liara came for me. I'll never forget what either of you did. I can log that in the archives for you, sir. I see you met the secretary. For 2 years, Liara didn't stop looking for you. You two must have been close. She's a good friend. Better than I deserve. How you holding up, Farron? I'll be all right. I wasn't always strapped into that interrogation chair. Drell can mentally escape into old memories. It came in handy on the bad days. How many times did the Shadow Broker hook you up to that contraption? A lot. It gets fuzzy. He made the guards watch, as an example. Joder. What will you do now that you're a free man? I want to help Liara rebuild this place. But after that... Your schedule's getting full, sir. Let me sync it to your Omni-tool. No thanks, I'm fine. How did you and Liara both end up looking for my body?
Cerberus headhunted me and Liara to steal your body from the Shadow Broker. I was working for the Broker at the time, and he's the one who scraped up your remains in the first place. What turned you against the Shadow Broker? He started working for the Collectors. You weren't their first victim. I am... was an information trader, not a slaver. How do you think Liara's doing as the new Shadow Broker? Operations are almost fully recovered after a slight dip in efficiency. Ever since we repaired the network, Liara's been glued to the archives. I caught her sleeping at her desk more than once. She's busy, but I think she likes it that way. Vaya. Trabajo perfecto. The drone follows everyone. I don't know why the broker kept it around. I'm a shell for a specialized data processing VI, custom built to your specifications, Shadow Broker. It helps coordinate the network's massive information feeds, but it could use a different interface tone. You deemed my default personality sufficient for your needs, Shadow Broker. I wish it would stop calling me that. Take it easy, Farron. Thanks. Oh, gracias, Farron. Would you like to head up to the Normandy for that drink? That sounds wonderful. I'll get my things. Did you enjoy the tour? Yes, it's a beautiful ship. And I ran into Joker. He seemed happy to see me. Although, he did ask if I'd embraced eternity lately. Of course he did. I also spoke with Dr. Chakwas. I'm glad she's doing well. I brought you something. It took some digging, but I recovered your tags. I'd never see these again. They changed hands more than once. Do you remember Admiral Hackett? He gave them to me so I could return them to you. He sends his best and hopes you're okay. So how are you doing, Shepard? I mean, really. Not what you tell your squad to keep morale up. Between you and me, I have no idea how we're gonna do this. I'm doing everything I can, but... You've done more than most. There wouldn't be a man, woman, or child left on Horizon, if not for you. I saved some of them. Not enough. And the Collectors will keep hitting colonies until I stop them. So you'll stop them. And here I thought it'd be difficult. You'll get the job done. You always do. I just don't know what comes next. So tell me what you want. What are you fighting for? I guess I'm fighting for us. All of us. That's a lot of responsibility. People are messy, awkward, sometimes selfish or cruel. But they're trying. And I'm gonna make sure they have a chance. I hope the galaxy proves itself worthy of the effort you're putting into saving it. I should get back to my base, but thanks for inviting me up, Shepard. Come back soon. Bien, después de la visita con Liara, hemos terminado con la misión del Shadow Broker, pero ahora es el momento de dirigirnos a la siguiente misión. Bien, ¿dónde está el portal de masa? Perdón, no el portal, el relé de masa.
El relé de masa aquí está, miren. Vamos a entrar. Ya está el corredor sombrío, ya sabemos dónde está. Bien. Investigación de excavación, salva nave de colisión, investiga proyecto caudillo supremo. Creo que vamos a hacer esta. Vamos a hacer nuevamente una misión de DLC, y es a lo que vamos. Caudillo supremo, no sé qué exactamente sea esto, pero vamos a estar metidos en problemas de todas formas, así que prepárense para los disparos, que alguien quiera matarnos. Ah, siempre tan lindo los enemigos de Shepard, ¿no? Aquí está. Entramos en la órbita y aquí vamos. Ahorita vemos a quién de los miembros vamos a utilizar para este combate. No sé exactamente qué es lo que va a pasar aquí, pero vamos a tener muchos problemas. Bien, vamos a elegir a Garrus. Ya todos me son leales, afortunadamente. Vamos a salir de aquí. ¡Aquí vamos! ¡Banzai! ¿Quién está navegando esto? ¡Se está yendo chueco! No me asusten, ¿quieren? Bien. Cielo santo, ¿y ahora qué? Agradecer que cuando salen con su estupidez de que tus hijos lo agradecerán algún día, me suena que están haciendo alguna estupidez. ¿Qué fue eso? Destruir la antena, pero ¿cómo salgo de aquí? Registros de Archer. ¿Qué fue eso? La antena, ¿cuál antena? A ver. No hay marcador de hacia dónde me tengo que ir. ¿Qué debo de destruir? Estoy... ¡Ah! Ahí está. Lo que pasa es que al principio no estaba bien la... No me estaba mostrando bien en la puerta. ¿Qué diablos? ¿Qué? Sé lo que sea, eso es muy agresivo, ¿eh? La vi, es muy agresiva, pero... Oh, cielos, no va a servir.
Esta Ivy me está vigilando. Get. Uno de los mejores soundtracks de Mass Effect, escúchenlo. Vámonos. Aquí hay otro. ¿Por qué están luminosos estos Geths de color verde? Los Geths no son así. Son igual que la IV, son verdes. Los está controlando ella. Porque me tienen la inteligencia artificial, es los que los está controlando estos Geths. ¿Por qué de otra razón estarían de color verde? ¿Música clásica? Música de piano. ¿En serio? No, en serio, no creí que fuera a estar complicado. Pensé que iba a ir a la playa a solearme. ¿Hacia dónde? Ah, gracias. Munición de arma pesada. Eso me suena. Es muy alentador cuando encuentro ese tipo de cosas. Porque solo me indican una cosa. Voy a encontrar algo lo suficientemente grande como para que no tenga que usar. Ahí está. Get. Aquí debe de haber más. Asoma la cabecita, cariño. Ah, bueno, creo que... Gracias, inteligencia artificial, lo que sea que seas. No es la... Es una computadora, no es la inteligencia artificial. Aquella no se puede comunicar conmigo hace... Pero sigue como si estuviera enfadada o algo así. Se supone que es una inteligencia artificial. Entonces, ¿algo me querrá decir? No se vuelven rebeldes solamente porque sí. A menos de que esté virada o algo por el estilo. Pareciera que es un virus lo que tenemos aquí. ¿Qué? Y si se fijan, tengo razón. Está manipulando a los Geths. Ok, vamos a ver. Esto no. Esto no. No. Ahí está. Una conexión. Creo que vi esta acá arriba. No. Ahí estás. Ok. No. No. Aquí estás. No. ¿Qué? ¡Ah, me equivoqué! No puede ser la primera vez que me equivoco. Es la primera vez que me equivoco. No, no.
No. Ah, aquí estás. No. Ay, miren, esto va aquí. Nada más que no puedo controlar tanto también el ratón. No sé por qué. ¿Es un problema de mi ratón? ¿O es un o es el juego que me quiere complicar un poquito más? Porque así como que no puedo darle así cuando de larga distancia. Me cuesta más trabajo hacer esto. Me cuesta controlarlo para que... para darle al clic a los botoncitos. Creo que es para complicármelo. No hay gets a la vista. Lo cual es curioso. No creo... ¡Ajá! Lo sabía. No sabía. No me lo iban a dejar fácil. Me iban a mandar el montón de gets encima. Los camuflajes no van a servir. Gracias por hacérmelo saber. No sé ni de qué estás hablando, pero gracias por hacérmelo saber. Escucho que hay más enemigos por aquí cerca. Lo sabía. Oh, Dios santo. Necesito algo pesado. Suerte, te tengo a ti, cariño. Uno menos. Necesito recuperar el escudo. Guardarme porque alguien me está... ¿Dónde? Hay más por allí. Y estoy utilizando un arma que no es. Por este lado. Esto es uno grande. Otro get. ¿Dónde? Ah, ahí se está ocultando, por allá. Listo. Otro menos. Todavía escucho gets. Perfecto. Yeah, thank you very much. Sí, muchas gracias. Ahora, ¿hacia dónde voy? Oh, gracias. Lo bueno es que la flechita me apunta hacia dónde debo de ir. No tengo que hacerla como el primer Mass Effect, que tenía que poner una especie de señalamiento para poder ir a determinado lugar. Oye, aquí creo. Ok. Sigue la flechita amarilla. ¿Por aquí? ¡Demonios, están abiertos! Ya entendí. ¡Qué inteligente! ¡Ay, qué barbaridad! Sí, era por aquí. ¿Verdad que sí? Sí, era aquí. Tengo que subir. Okay. ¿Qué debo destruir? ¿Aquí? Oh. Supongo que para esto voy a utilizar esto, ¿verdad? ¡Listo! ¡Uno menos! ¡Oh, Dios!
¿Dónde están los Geths? De este lado. Aquí solo son muy solos porque los Geths se meten con mi... con mi radar. Bien, ya volé aquel, pero todavía hay Geths por aquí, ¿no? Ok. Chicos, ustedes se encargan. Yo vuelo esto. ¡Vuela! Parece que no quiera. ¡Anda! No quiere. No sé por qué. ¿Será por los Geths? Así debe estar programado el juego. Ok. ¡Escóndete, Shepard! Necesito recuperarme, recupérate, recupera escudo. Listo, uno menos. Bien, ahora sí. Ya. Wow, eso. Wow. Ay. Eso es una tortura para mis oídos. Escuche, Geths. Bueno, no he visto Geths, así que creo que ya estuvo. Otro menos. Oh, por Dios. ¿Alguna vez pasaste mi integridad? Exceeding his grasp. Come on, I'll explain. Imbécil, casi me matas y me dices eso. Imbécil. You have my thanks, Commander Shepard. You bought us some time, though probably not much. This isn't over yet. Who did you say you were? Dr. Gavin Archer, chief scientist at this facility, and probably the only one left. You owe us that explanation. This is Project Overlord, an attempt to gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been less than satisfactory. I'd hate to see what you call a disaster. You can't dismiss the entire project. We did succeed, at least partially. My brother, David, volunteered to serve as a test subject, but his mind couldn't handle the VI connection. He's like a virus now, infecting our networks and seizing control of any technology he finds. It's why you had to destroy the dish. Imagine if his program got off-world. How does he take control of electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. I don't know where the man ends and the machine begins. What's the worst-case scenario? A technological apocalypse. Every machine, every weapon, every computer could be turned against us. If he hit the extranet, who knows where it would end. You should have considered that before you started the experiment. We couldn't be expected to account for every outcome. Certainly not the abomination David has become. David, the VI has fortified itself in the main laboratory at Atlas Station. It's in lockdown now. To enter, you need to manually override security from our facilities in the Prometheus and Vulcan stations. How does the lockdown work?
It's a fail-safe procedure in the event of an emergency. Normally, all three project leads have to agree to cancel the lockdown. I'm the only one left now. I can give my authorization, but you'll have to manually reset the other two yourself. And what happens if I have to kill your brother? Let's just hope it doesn't come to that. I'm heading out now. The other stations are all within driving distance. Best of luck, Commander. Viajar a las estaciones Vulcano y Prometeo. Ah. Qué desmadre. Otra vez tengo que hacer más cosas. Parecía que esto iba a terminar, pero parece que no va a ser así. Entonces, tenemos que ir a unas estaciones, hacer algunas cosas y después detener a Davey. Bueno, eso es bueno para un DLC, ¿no lo creen? Ahora, una inteligencia persistente que puede controlar los Geths. Con razón los Geths estaban de color verde, los estaban manipulando, entonces... ¿Por qué quiso el David destruirlo todo? No lo sé, pero... ¿qué? Order, you need to find Vulcan and Prometheus stations and override the lockdown from each facility. Doesn't matter which one you hit first, but you can't enter Atlas Station until you've dealt with both. Also, keep an eye out for Cerberus security mechs. The VI has likely taken control of them. Archer out. No me digan que yo tengo que estar operando esto para llegar al lugar. Great. Me encanta cuando cambian las mecánicas del juego para hacer alguna otra tontería. Hombre, me encanta. Lo amo, en serio, lo amo. Por supuesto, estoy siendo sarcástica. ¡Yay! Ya estoy llegando a donde quiera que esté llegando, sí. ¿Eso es todo? Creí que sería más difícil. ¿Por qué me ponen en una nave si voy a llegar así de fácil? ¿Es una broma? No lo creo, viene algo más. Bueno, vamos a llevar a Samara. Jan Grant. Fuerza física y fuerza biótica. Ella está bien. ¿Qué tal tú, Grant? ¿Puedo subir o comprar un rango más? Perfecto. ¿Y Shepard? ¿Necesitas algo? No, todos los niveles están bien. Vamos a salir de aquí. No me gusta esto, porque... ¡Oh, Dios! Eso es un problema. ¡Fuera de aquí! Commander, this is Archer. I advise extreme caution. Vulcan Station is our geothermal plant. They stopped reporting it shortly after the experiment. Oh, gracias. Analysis. VI infection is present within plant machinery. Advise caution. Thank you very much. ¿Hacia dónde tengo que ir? Gracias, ese salto. ¿Pero cómo voy a saber hacia dónde voy a ir, cariño? ¡Yay! No va así. Tengo que subir. ¡Qué dulces! ¡Me encantan! ¡No, hombre! ¡Lo amo! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Me están dando una paliza! ¿Tengo que subir? Creo que no. ¿Qué pasa? No me quiero dar contra la pared. Oh, ya. Ok, subo. ¡Yay! No. Eso no funciona, ¡No! ¡Aborten! ¡Ay, Dios! Ok, así. Así avanzo.
Dame un respiro. Okie dokie. ¿Tengo que subir a alguna parte? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Esto solamente es tortura. Ok. Creo que va así. Oh, sí, 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 sí. No, no va así. Cállate, 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 cállate. Ok, así. No. Bueno, no puedo subir allí. Ya no puedo. De hecho, ya estoy en la parte más baja de todo esto. Entonces, no es por este lado. Es por acá. Oh, sí, 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 aquí eras. Ojo. Por renta de servers. No me gusta esto. Muere, 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 muere. Ay. Creo que no debo preocuparme tanto por esos torretos. Es como el Mako, mientras más rápido avances, menos problemas vas a tener. Eso espero. Ok, ¿y esto qué es? No, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué debo de hacer? Ah, ya. Botón derecho. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. ¡Ah! ¡Conseguí iridio! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ouch! 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 Ok, no es por este lado. ¡Au! ¡Au! Soy mala para conducir, definitivamente. Soy un carnal volante. Nunca me den un auto. ¡Nunca! No estás hablando en serio, ¿o sí? Sí, están hablando en serio. Tengo que pasar por las rocas. ¡Oh, Dios! ¡Pasé! Ok, ok. Ok, vamos hacia arriba, entonces, ¿cuál era? Así, este botoncito. Estamos por aquí, y llegamos a una estación, espero yo. ¿Sí? ¿Sí? ¡F! ¡Es un Mako! Lo sabía, por eso lo odio tanto. Oh, cielos. Música y significa solo una cosa. Quietos. ¿No veo? Por aquí no hay nadie, pero... yo sé que hay alguien aquí. No. Ok, tengo que avanzar un poquito más. Bueno, no son Gets. Oh, sí, son Gets. No. Lo hice, voy a cambiar de arma tantito. Me gusta la escopeta, no es por nada, pero me gusta la escopeta. Más poder. Vamos. Ah, excelente. Excelente, tengo que hacer algunas cosas raras manualmente, siendo que yo no soy ingeniera ni nada por el estilo. ¿Cómo puedes ser especialista en esto? Espérate, espérate. Ok, esto va aquí. Perfecto. Ahora... no. Oh. Ok, ¿esto iba aquí? Sí, lo sabía. Ok. A ver, ando media torpe el día de hoy. No, voy a fallar. Se me está acabando el tiempo. ¡Ah!
Chingao. Aquí estaba este. Pues. Oh. El día de hoy ando muy torpe. Vamos. No me hagas esto. ¡Ay! ¡Ya! Gracias, eso es muy alentador y me abrieron el espacio para ir a otro lugar. No me gusta usar la Mako, ¿por qué insisten en darme esa cochinada? De verdad odio el Mako. Lo odio. Si lo odiaba en Mass Effect, no, también aquí lo odio. Mucho. Creo que es inútil. Es una tartalacha inútil. Ajá, tengo que subir ahí arriba. ¡Vamos! Por eso digo que eres una... Es una... ¡Ay! ¡Me estoy controlando! Debo de ser amable. ¡Tengo que ser amable! Ok. Aquí estamos. Bien. Tiene que ser acá arriba. Ok, tengo que voltear. Acá, para acá, para acá. Perfecto. Ya que he volteado para este lado, vamos a subir. Con un impulso más alto y vamos. ¡Ah! Listo. Sube, que subas. No se mueve de aquí, mira nada más que Glitch. Debo de tener cuidado porque... Por aquí están las torretas de Cerberus. No, alejado de esas porquerías. Bueno, después de ese mi hiper mega glitch, no tengo ni idea de dónde estoy. Por aquí están las torretas de Cerberus. No sé.
La siento. Sorry, botón equivocado. Aquí estás, cariño. Ok. Ok, nos recuperamos de eso. De hecho, no puedo salvar. Oh, a ver. Recupérate de eso. Ok. Atrás, 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 atrás. Eso, eso, eso. Nos recuperamos, nos recuperamos. Que ese humito se vaya. Se vaya. Así bonito, así. Así me gusta. Ok. Muere, 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 maldita metralladora. Atrás, 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 atrás. Nos subimos. Esto va a ser lo último que sepamos de ti, maldito. Lo hicimos. Tenemos Siribio, pero no podemos guardar esto, es una injusticia, oiga. Oye, oye, miren, allá está la estación, estaba de ese lado, pero como no hay mapa, no hay manera de que tú sepas hacia dónde ir. ¿Ok? Sigo diciendo, ¿cómo diablos alguien pudo llegar a estas estaciones? Espero que no me hagan pasar por algo más así. O sea, esta es una de las estaciones, pero espero que no me hagan pasar por otra estación como ese tipo de los volcanes. Y guardo porque vale la pena. Después de todo el sufrimiento. Miren, prefiero que me salgan un montonal de enemigos a estar utilizando ese maldito maco. Oh, Dios. Creo que sí requiero que hagan eso. Ok. No truena. ¿Será por el tipo de arma? Gracias. ¿Un botiquín? Oh, Dios. Vecinas. Adiós. Fuera de mi pelotón, alguien cayó. Me choca que haga eso. Es el delito. Sí, de. Bueno, no lo puedo reproducir, pero está medio bizarro. Como grito. ¿Qué fue eso? One more.
creo que ya es todo respecto a esos droides que están por allí dándonos un poco de problemas. Como que esta arma que tengo no es muy buena para este tipo de situaciones, de que hay que volar algunas cosas. Pero ¿qué tal esta? Ya puede pasar. Esto es bueno. Cielo santo. Un montón de gente. Que sigo preguntándome, ¿cómo es que llegó a este lugar? Lo digo en serio, porque a mí como me costó llegar y ustedes lo vieron. Bueno, todo va bien. No me gusta que me estés viendo. Nos vieron, Mecha Loki. Vamos a ver una de mis otras armas, porque eso. Oh cielos. Ahorita Sapsona de tantito. No debo usar esto con estos. Creo que ya el mecha terminó. Ya, desapareció. Porque ya no lo veo. Ha sido un largo camino hasta aquí. Les digo que esto es más interesante. Todo va bien. Oh, desviación. ¿Por qué? Prefiero los piratas a las desviaciones. ¿Crees? Espera, ¿es este o este? Es este. Date. Ya lo hice. Adiós. Eso fue un poco cómico. We've hit the override at Vulcan Station and are moving on. Grant! Shepard out. Bueno, sería todo por este video, damas y caballeros. Más me desespero estar haciendo las misiones con Marco y todavía no termina. No olviden dejar sus comentarios y pulgar arriba. Compartir con sus amigos. Nos vemos en el próximo lunes de Mass Effect. Soy Nadia GS. Cuídense mucho. Chao. Me voy a descansar.